Un año más, desde el Ayuntamiento de Cartagena y a través de la Concejalía de Igualdad, organizamos la campaña para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, visibilizando esta realidad y denunciando así la violencia que se ejerce sobre ellas en todo el mundo. En esta ocasión se centralizan los esfuerzos en sensibilizar a la ciudadanía de que todas las personas somos parte de esta realidad que diariamente vienen sufriendo las mujeres, víctimas de distintas violencias y que atentan contra el derecho a la vida, a la integridad, a la dignidad y, en definitiva, a vivir una vida sin violencia, derechos que consagra la Constitución española y, de los que deberían gozar todas las personas. Con el lema 25N, todos los días, ¿y yo qué hago?, se quiere hacer partícipe a la población de su función social y de ciudadanía activa en la lucha contra la violencia machista. Una de las líneas de intervención ha sido la realización de grabaciones en los diferentes centros educativos del municipio de Cartagena, en los institutos, contando para ello con la colaboración de estos centros, profesorado y alumnado, que han trabajado sobre la concienciación en el proceso de violencia de género en el mundo digital y a los que se les ha hecho diferentes preguntas, y con esas preguntas se han grabado diferentes vídeos. Preguntas como: ¿qué hago yo si soy testigo de una agresión? ¿Qué hago si mis colegas tratan mal a una chica? ¿Qué hago yo si mi amiga cambia su forma de ser desde que está con su chico? ¿Qué hago yo si mi amiga no puede salir conmigo porque su chico no le deja? Y así una serie de preguntas adaptadas a las edades de los jóvenes, y han participado en total 9 centros educativos repartidos por toda Cartagena, y el resultado de esa participación se va a presentar en un vídeo el próximo 24 de noviembre en un acto en el CIM. Creemos que es muy importante esa intervención con adolescentes y mujeres, jóvenes también, hasta 30 años, porque hemos detectado un incremento de los casos de violencia machista en mujeres jóvenes. En el CAVI de Cartagena hemos reforzado el equipo de profesionales con una psicóloga más y con una intervención focalizada en la atención, prevención y sensibilización en este perfil joven. La atención psicológica a estas mujeres jóvenes víctimas de violencia requiere especialmente, cuando son menores de edad, modelos específicos que se adecúen a sus características y necesidades concretas. Por eso, desde el CAVI de Cartagena tenemos esta nueva profesional y atiende a menores y mujeres jóvenes hasta 30 años con este equipo especializado de profesionales, destacando la figura de la psicóloga, que además de atender a la víctima de forma individual, previa autorización de sus tutores en el caso de que sean menores, realiza atención también de forma grupal. Una vez que son derivadas las mujeres jóvenes al perfil psicológico, la víctima recibe una sesión inicial de presentación, acogida y una serie de sesiones de terapia individual, donde se abordan los diferentes aspectos relacionados con la sintomatología, secuelas de la violencia de género, sus manifestaciones, desde las más tempranas hasta las más severas. Con la incorporación de una tercera psicóloga, la frecuencia en la atención psicológica se incrementa, asegurando con ello el éxito de nuestras intervenciones, dando respuesta personalizada y continuada en espacios cortos de tiempo. Además de estas intervenciones individuales y en función del perfil de las jóvenes atendidas, el CAVI también pone a disposición sesiones terapéuticas grupales donde se refuerzan los contenidos ya aprendidos y trabajados en las sesiones anteriores. Y de forma paralela se refuerza la intervención de las jóvenes en áreas de formación y empleo, educación, asesoramiento sexual, con diferentes recursos y entidades públicas responsables en estas áreas, como la participación de la Concejalía de Juventud o la ALDE. Así como también a través del deporte, psiconutrición, aromaterapia o expresión de emociones a través de diferentes actividades. Para ello se cuenta con el apoyo de otros profesionales externos. Este nuevo perfil psicológico nos ha permitido a su vez reforzar también los programas educativos de la Concejalía de Igualdad, porque creemos que solo a través de la educación podremos acabar con la violencia machista, prestando asesoramiento, sensibilización, prevención y formación en centros de educación secundaria en materia de violencia de género y abarcando tanto al alumnado, profesorado como profesionales de los departamentos de orientación. Otra herramienta que hemos encontrado y que estamos trabajando y queremos que funcione muy bien, complementaria para el trabajo que se está haciendo con jóvenes, es y reforzar las áreas de autocuidado, autoestima y autocontrol, es combinar deporte y psicología. En concreto, la actividad del kickboxing que se está realizando y que ha tenido muy buena respuesta por parte de las jóvenes y que obedece, además, según muchos estudios que corroboran estos efectos beneficiosos en la salud mental y la salud física, ambos igual de importantes en los procesos de recuperación de las mujeres víctimas de violencia.
Los datos que se han contabilizado en el CABI en Cartagena hasta el 31 de octubre de mujeres nuevas atendidas son 232, de ellas un 10% menores de edad. Como sabéis, aparte de las que han llegado nuevas a la concejalía, se contabilizan también todas las mujeres que siguen viniendo a la concejalía de años anteriores y en total se han atendido a 1.716. Y en total, entre atenciones presenciales y telefónicas, se ha llegado a 2.328 atenciones. Se han duplicado, con respecto al año anterior, las intervenciones de sensibilización, prevención, formación e información, y no solo en centros educativos, sino que también hemos llegado a los centros de salud, a la policía, con los puntos violeta que sabéis que nos hemos puesto en diferentes fiestas y conciertos, y con talleres destinados también a madres y a empresas. Y esa nueva área que hemos abierto, el trabajo con empresas y con diferentes profesionales, se va a ver reflejado en el programa que hemos preparado para este 25N. Pero decir que este programa solo es una parte más de lo que se realiza durante todo el año, desde las profesionales que además nos acompañan, algunas de ellas aquí esta mañana, en concreto Popa e Isabel, de abogada, y la trabajadora social, que no me salía el nombre, y la trabajadora social Popa y la abogada del CABI, que son una representación de todas las trabajadoras que tenemos allí, que están actualmente trabajando, y lo que quería resaltar es que en este programa solo es una parte de todo lo que se hace durante todo el año, y por eso recalcar ese 25N todos los días, porque durante todos los días tenemos que enfrentarnos, dar una atención y una respuesta a esas mujeres víctimas de violencia machista. Decir que la concejalía, como siempre, aprovechamos esta rueda de prensa para decir que toda la mujer que quiera, que necesite, o todas las personas, por eso también esa pregunta que hacemos a nivel individual, porque creemos que todas las personas podemos hacer algo para poder acabar con esta violencia machista que nos rodea, que no solo está en otros lugares del mundo, como algunos intentan o algunas intentan desplazar a otros sitios, sino que en nuestro día a día, en Cartagena, hay violencia machista, y para acabar con ella, para acabar con los distintos tipos de violencia, tenemos que estar todas unidas, todos unidos, y sobre todo que conozcamos el servicio que dan las profesionales en la concejalía. Como bien está diciendo nuestro concejal, la Concejalía de Igualdad trabaja durante todo el año violencia de género, no solamente porque tenemos 7 profesionales trabajando a diario en nuestra concejalía, haciendo un trabajo muy importante e intenso, sino que además, a través de nuestros programas educativos, estamos permanentemente trabajando desde la Escuela de Empoderamiento también. Hoy nos acompaña el responsable del gimnasio Fitness Gym, con el que trabajamos todos los talleres de defensa personal. Y ahora vamos a trabajar también el Kimboxi, y agradecemos también su esfuerzo, que se suma al nuestro. Empezamos el día 24 con una charla que se va a hacer en el Paraninfo de la UPCT, directamente relacionada con el trabajo que hemos hecho en los centros educativos. Adolescencia y violencia digital, invisibilidad y oportunidades de respuesta. Allí presentaremos el vídeo, que incluye las grabaciones que se le han hecho a las niñas y a los niños jóvenes en los institutos, y que verdaderamente valoramos como muy importante, porque la respuesta ha sido fundamental. Esto será a las 10 de la mañana en el Paraninfo de la UPCT. Bueno, quien quiera asistir, estáis invitados. Después, el 25, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, en el horario de tarde invitamos, como siempre, a la ciudadanía a sumarse, igual que haremos desde el Ayuntamiento de Cartagena, organizado por asociaciones feministas y otras entidades, a la manifestación que saldrá desde la Plaza de España a las 7 de la tarde y llegará hasta el Palacio Consistorial. Estas mujeres o estas personas que participan en la manifestación son los protagonistas de este día. El Ayuntamiento de Cartagena se suma, y lo que haremos será iluminar el Palacio Consistorial y facilitar los medios necesarios para que esta manifestación o las personas que estén en ella se expresen y expresen lo que necesiten expresar. Por la mañana, desde el CABI y desde la Concejalía, asistiremos a diferentes eventos que nos han invitado, y por nuestra parte, a las 9 de la mañana habrá una intervención telemática en la que interviene nuestro concejal a invitación del Colegio de Abogados de Cartagena.
que nos da la palabra para hablar de los recursos municipales contra la violencia de género. Después las compañeras del CABI en diferentes horarios, los diferentes equipos se van a mover por diferentes talleres con profesionales, dada la demanda. Estaremos en el centro de salud de Los Barreros, en el centro de salud de Barrio de Peral, y estaremos en un taller sobre prevención de violencia de género a petición de la empresa Howden España, que nos ha invitado a sus instalaciones. También colaboramos con la Asamblea Regional de la Comunidad de la Región de Murcia en el acto conmemorativo de 25N con relatos de mujeres que asisten a nuestro CABI. Tenemos el sábado 26 las segundas jornadas de convivencia social, las terceras, que está en manos de Fitness Gym y que se hará este año en el pabellón central de Usel de Guimbardo. Normalmente, cuando hacemos este tipo de talleres, aunque la demanda de las personas es muy importante, os invitamos a invitar a todas las chicas y mujeres que conocéis a participar, porque las instalaciones son muy grandes, tenemos mucha disponibilidad, van un equipo de profesionales maravilloso, porque contamos con la colaboración también de la Federación de Lucha de la Región de Murcia y del Club Marcial Cartagena, que en colaboración con la Concejalía de Igualdad y la Concejalía de Deportes hace un esfuerzo muy importante por hacer que las mujeres aprendan a defenderse. Después tenemos concertado con nuestras mujeres un taller de autoestima y autocuidado a través de la biodanza el lunes 28 y ya el viernes 16 de diciembre estamos entrando, esto también es importante para nosotras, en el Regimiento de Artillería Antiaérea número 73 del Ejército de Tierra. Ya se ha dado una charla sobre nuevas masculinidades dentro del plan Corresponsables y el 16 de diciembre estarán las compañeras de violencia de género para dar una charla sobre violencia de género a los militares de este cuartel. Esto ha sido también un esfuerzo que se ha hecho desde la concejalía y estamos verdaderamente orgullosas de haberlo conseguido.